Nico, ¿estás ahí? Ahí está, de vuelta, gracias por esperarnos. Estoy Nico, acá. ¿Quién te parece que está por declarar? ¿Cuáles son los nuevos testigos que se están esperando? Y también, ¿cómo pensás que termina esto? ¿Cuál es el desenlace después de que declaren todos los testigos? ¿Podría llegar a dictarse una prisión preventiva para Fernández? A ver, ¿cómo sigue esto? El viernes que viene, 5 de septiembre, declara el médico Saavedra. Ahí vamos a tener un testimonio importante. En el Zoom, Fabiola Yáñez habla muchas veces de Saavedra y destaca algo que a mí me llamó la atención, que tenían muy buena relación hasta la actualidad. Por lo que dice, en algún momento, si mal no recuerdo, seguían en contacto incluso cuando estuvo, cuando llegó a Madrid. Así que esto me llamó la atención porque digo, si tenían tan buena relación, Saavedra me imagino que va a decir realmente si la atendió, si no la atendió. Bueno, también hay que si ver la si la atendió otro médico. Porque... ¿No la había recetado globulitos? Sí, Fabiola, sí, para el golpe, pero yo me pregunto también si Fabiola le dijo al médico presidencial, por más buena relación que tuviera, que era producto de un golpe eso, ¿no? Pues no sé si capaz no le dijo la verdad, ¿no? Yo lo conozco al doctor Saavedra, lo conozco personalmente, es una persona súper cálida, muy cálida, y no dudo de su sensibilidad a la hora de reaccionar si ella le hubiera dicho que había sido golpeada. No sé, eso será una cuestión entre ellos y veremos qué dice el doctor Saavedra, pero sabiendo un poco su personalidad, alguna vez he conversado con él, me imagino que esta relación que describís debe existir, ¿no? Que quizás siga siendo inclusive su médico. Sí, eso es lo que dice ella, por lo menos en la declaración. Así que Saavedra... va a ser un testigo importante, pero después, Mariana, la semana que viene, el 12, la semana siguiente, es el testimonio de Sofía Pacci. Y yo me detendría en Sofía Pacci porque evidentemente para mí va a ser el testigo más importante. ¿Por qué crees eso, Nicolás? Porque el 11 y 12 de agosto, y porque el 11 y 12 de agosto del 2021, cuando toda esta historia evidentemente cambió, o tuvo un antes y un después. Recordemos que el día 11 Pacci le muestra los mensajes a Fabiola, Fabiola le recrimina a Alberto. Ahí viene eso el golpe. Eso termina con una discusión violenta. Ahí viene uno de los golpes. Al día siguiente se filtra la foto de la fiesta es de Olivos. Verdad, claro, claro. Y ahí. Entonces, todo está vinculado a Pacci. Y Pacci. Un detalle no importantísimo Pisi. ¿Por qué decís que. ¿Y por qué decís Pacci no es una persona más del entorno? Por la relación que podría haber tenido con Fernández, por el rol activo que habría tenido. Porque era su mejor. Era su mejor amiga. Claro. Digamos, hasta Daniel Rodríguez ya admitió que evidentemente tuvo una relación sentimental con Alberto Fernández. La relación se mantuvo en el tiempo, Mariana, porque ella siguió trabajando en Casa Rosada, o por lo menos cobraba un sueldo hasta fines del 2021, y lo siguió viendo Alberto Fernández. El año pasado volvió a la Casa Rosada, cuando justo Fabiola se había ido de viaje. Entonces, por eso digo, y además porque sigue en contacto hasta el día de hoy. Según yo tengo entendido, cuando empezó todo esto hace un mes, Sofía Pacci, que estaba embarazada en ese momento... le mandó un mensaje a Alberto Fernández y se puso a disposición. Para mí no es un dato menor, es un dato trascendente, porque estamos hablando de la mejor amiga que cuando explota este escándalo le manda un mensaje al expresidente, digamos. Y eso sí, se traduce en su testimonio. Él dijo algo que es importante. Sí. Él hizo esta secuencia. Día 11, discusión porque Fabiola le muestra al expresidente los chats que le envía Sofía Pacci. Exacto. Diciéndole que le propone tener relaciones cuando ella no está o a pesar de ella. Eso es el día 11, dice Pisi. El día 12, bueno, ese día se produce una escena de violencia que creo que se menciona como un ojo negro, pero no el ojo negro de la foto, sino un ojo medio negro, en la historia que ella le cuenta a Cantero. Y al otro día se filtra la foto. La foto se dice que la también creo que está en discusión, pero siempre se habló de que fue Sofía Pacci la que filtró. Entonces, ¿se enojó porque ella le mostró a Alberto eso?
Se enojó Sofía Pacci porque le mostró los mensajes. Te voy un paso antes. Te voy un paso antes. Fabiola descubrió que había una relación entre ellos, se lo recriminó a Sofía Pacci y Sofía Pacci le dice, mira, no soy yo, es tu marido, mira los mensajes que me manda. Es muy probable, es muy probable. No, no, y ahora en venganza suelta la foto. No estamos en el plano de una relación abierta. Esto, una vez más, tenemos que decirlo. Por eso es la violencia. Consentimiento no había de ningún tipo. Esto forma parte de un método claramente denigratorio hacia la víctima, hacia Fabiola, todo el tiempo. Y esa denigración justamente parte de la ostentación machista de estar, por un lado, aliado por completo él a una persona muy cercana a ella, que en teoría era de su núcleo efectivo directo, su mejor amiga, etc. Y por otro lado, toda esa otra ostentación de otras mujeres. Esto solo alcanzaría y bastaría para una causa de violencia de género. Ahora, si me permitís, yo quería preguntarle a Nicolás, ¿por qué hay un fantasma, vos lo sabes, Mariana, instalado en torno a esta historia, que indicaría que esto se muere en breve con un acuerdo económico? ¿Te parece que puede pasar eso, Nicolás? Mira, la verdad que yo en esta causa no descarto nada. Antes preguntaba, Mariana, si Alberto Fernández puede terminar preso. Yo vengo escuchando a los que saben, como el doctor D'Alessandro, los que saben de derecho, fiscales, jueces. Me da la sensación de que hoy no descartaría nada. A ver, en este tema se habló desde el comienzo de dinero. ¿Puede haber un acuerdo? No lo descarto. Me parece que no, que hoy, dadas las circunstancias, con las cosas que se están diciendo de los dos lados, una acusación de violencia. Del otro lado, le tiran testigos A, B y C diciendo que es alcohólica, esto y lo otro. Yo la verdad hoy no veo una posibilidad de acuerdo. Supongo que posiblemente haya un canal de diálogo abierto o que se reabrió, pero hoy, Franco, no veo, okay, ahora, no veo un acuerdo. Pará, le voy a hacer la misma pregunta a Franco, se la hago al doctor. Estoy seguro que no hay ningún canal de diálogo abierto. Creo, como dice Nicolás, que el fantasma o el la sospecha de un pedido de detención está presente, especialmente porque el hecho de que Alberto Fernández siga hostigando a través de medios, a través de testigos que declaran cosas ante un escribano sin el debido control jurisdiccional. Es obstrucción. Puede haber hostigamiento, puede ser considerado hostigamiento, y sí sé que Fabiola Yáñez está muy enojada con eso y que se siente hostigada y dice, este hombre despliega un montón de conductas que ponen en riesgo mi vida, voy a pedir la detención, podría ocurrir eso. Pero no en el marco de ningún acuerdo. Es más, si vos me dijeras, Fabiola tiene puestas las expectativas en su documental. Eso creo que es su claro, liberación. Como que lo económico podría venir por ese lado, ¿no? La sintió que se liberaba de la obligación de depender de una persona que lo hostigaba permanentemente. No sé qué cuenta en el documental, ¿no? Pero por ejemplo, comparado a todo lo que se está hablando, bueno, si ¿qué pasó con los respiradores de Messi? Hay que ver qué dice Messi cuando escuche. Pizzi creo que sabe de eso. ¿Escuchaste lo de los respiradores de Messi, Pizzi? No. Ah, no, porque no está en la declaración. Escuché, Mauricio, vos contándolo. No está en la declaración. No, contámelo. No está en la declaración. ¿Qué pasó con los respiradores de Messi? Está en el documental. Yo vi solamente el tráiler donde ella habla de los respiradores. Ella sabe. ¿Por qué? ¿Qué hicieron con ¿por el tema? ¿Por qué se atascaron los respiradores? Claro, lo que pasa es que esto sí, bueno, pero no eso se es vincula político en absoluto a con la violencia de género. ¿No? Claro, no, no. En absoluto. Es en todo caso. Por eso digo, el documental no está enfocado a la violencia de género. No habla de claramente eso. No. Porque no, de hecho se grabó antes. Exacto. Que esta saliera la denuncia. A ver, las cuestiones irreverentes de su gobierno. También. Cuenta. Perdón, eso no juega en detrimento de la víctima. Claro. Un documental en el que aclara qué pudo haber pasado con los respiradores que donó Messi. Digo, la verdad, hay una parte de la sociedad que frente a eso reaccionaría, me la bueno, juego. No diciendo, lo vimos todavía. Hay esto que ver era que nada más que una. Lo que pasa es que comparado a todo lo que sabemos ahora, lo que pueda contar en el documental, si no está hablando si de ella violencia. Ella habló con alguien vinculado con estos respiradores y él se lo prohibió. Por bien, pero es una política causa en todo caso del Estado, un delito cometido por el Estado, sin dudas por el presidente. Pero no tiene que ver con la causa de violencia. No está dentro de la causa penal. Bueno, pero por eso, entonces el documental, ¿qué iluminaría? ¿Qué el documental? ¿Cuánto sufrió ella? Es la historia de una chica que viene de Villa Regina, Misiones, sí. Viene a triunfar a la capital, es elegida, como vos dijiste, en un casting y la ponen de primera dama. ¿Ella sabía del casting?
Bien al casting. No, sí. Por favor, entendamos que usé casting de una manera metafórica, está claro. No, sí, claro, no era un casting de verdad, sí, pero había muchas postulantes. Muchas que querían ese lugar. Que optara por Fabiola, eso sí, Fabiola lo sabe. Cristina. Te agradezco, Nicolás. Gracias por toda la información que nos brindaste y tu tiempo. Te mando un beso grande.